Bueno, cuando nuestros huesos se debilitan a tal grado que se rompen fácilmente, es una señal de que podríamos estar sufriendo de osteoporosis. Alonso Castillo investigó sobre la osteoporosis y qué encontró, es lo que nos cuenta aquí con nosotros en los estudios. Adelante, Alonso, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues esta patología sintomática es más frecuente en mujeres, aunque también pueden sufrirla los hombres, especialmente de edad avanzada. En un esfuerzo físico o una fuerte caída es muy probable que podamos sufrir una fractura, pero cuando esto nos pasa incluso con caídas menores, puede ser una señal que padecemos de osteoporosis. Podemos definir la osteoporosis como la pérdida de la masa de hueso que uno tiene y que los huesos se vuelven bien frágiles. Este mal que no presenta síntomas puede provenir de forma hereditaria o porque durante nuestra adolescencia no adquirimos los niveles necesarios de calcio. Sobre todo, en las mujeres después del periodo de menopausia. Entonces, lo primordial deberíamos de hacer es como una prevención durante la niñez y la adolescencia de consumir suficiente calcio. Aunque debería de presentarse en la edad adulta, hay algunos casos que se pueden dar incluso en jóvenes debido a enfermedades que nos pueden volver más propensos. Una de ellas son las enfermedades que requieren tratamiento con medicamentos que se llaman esteroides. Por ejemplo, pacientes que tienen problemas bronquiales como asma muy severo y que requieren utilizar esteroides de forma crónica. Los niveles normales de calcio deben estar en no menos del 30% de nuestra masa ósea. Para medirla es necesario practicarnos una desintometría ósea. Para medir cuántos gramos de, de calcio tiene usted en su columna, en su cadera, en su brazo, que se llama densitometría ósea. Entonces eso nos dice cómo está usted. El tratamiento no basta solo con consumir calcio, ya que esta tiene que ir de la mano de la vitamina D y otros medicamentos según el caso. En la piel los rayos del sol activan unas hormonas y produce una parte de la vitamina D. Esta luego llega al hígado y produce la segunda parte y finalmente en el riñón y produce la tercera parte. Aunque no hay mayores datos sobre los casos en nuestro país, si nos comparamos con Estados Unidos, podríamos hablar de que cada cinco mujeres, una vive con este padecimiento. Los tratamientos orales para la osteoporosis pueden durar hasta cinco años, mientras que los inyectados duran tres. Son procesos largos y a veces caros, por lo que es mejor prevenir. Bueno, eh, haciendo una alusión también, que este 20, eh, pues, aquí en dos días va a celebrarse el Día Internacional de la Osteoporosis. Bueno, a tomar conciencia y a comer muchos lácteos. El calcio es necesario, ¿verdad?, para prevenir este tipo de enfermedades. Gracias, Alonso. Buenas noches.